Pues nada, aquí estamos de nuevo. Buenos días a todos. Arrancamos la tercera jornada del sexto encuentro Cultura y Ciudadanía, Ecologías. Esta tercera sesión la hemos planteado en formatos diferentes a las anteriores. Queríamos abrir un espacio participativo, colaborativo también, a través de un par de proyectos que se han desarrollado, han surgido y han tomado impulso durante el confinamiento. A continuación seguiremos con un apartado que, bueno, siempre nos parece importante para los agentes, dedicado a la financiación, en este caso a los programas europeos de financiación que puedan acompañar iniciativas que trabajen en las temáticas que hemos dibujado para el encuentro de este año, que tiene que ver con las intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y naturaleza, innovación en general, a través de esas intervenciones o a través de esas interacciones y a través de hibridaciones de esos diferentes ámbitos disciplinares. Y en tercer lugar, no queríamos dejar de contar con el concurso de diferentes voces representativas de varias instituciones culturales de este país, tanto en España como dentro como fuera de España, que puedan aportar también algo de luz en el marco de los contenidos del encuentro y también en la idea de poder vislumbrar posibles transiciones de futuro de lo institucional, que en cierta manera vienen también a completar la sesión que tuvimos ayer en torno a hacia qué diseños institucionales deberíamos, ¿no?, caminar. Sin más, voy a dar inicio a esta primera sesión de la mañana, pero también os quería recordar que tenéis disponibles a través de nuestra página web y en la plataforma las piezas de vídeo de las dos sesiones anteriores, así como también pequeñas presentaciones de los diferentes proyectos, ¿no?, que iban a formar parte del espacio de exposición que íbamos a tener físicamente en Tabacalera, pero bueno, ellos tienen sus propios stands virtuales. Y también se han grabado piezas de vídeo donde podéis ver también las presentaciones que los diferentes proyectos ellos mismos han hecho. La primera sesión la hemos llamado Pensándonos y Haciéndonos en Común. Como os decía, queríamos abrir un espacio para aquellos agentes que durante estos meses han tenido el compromiso, el arrojo y la fuerza y la energía para establecer sistemas de articulación que a mí particularmente desde Cultura y Ciudadanía, y creo que para todas las administraciones, deben ser muy importantes. Creo que tenemos que acompañar esos procesos de articulación de cuestiones o de proyectos o de iniciativas a veces dispersas. Y a mí me parece muy importante, conociendo el impulso de estas iniciativas durante el confinamiento, poder abrir un espacio en Cultura y Ciudadanía para que ellos pudiesen contar lo que han hecho, para que pudiesen crecer, para que pudiesen compartir con vosotros, recibir sugerencias, contestar a preguntas y, en última instancia, poder seguir creciendo, ¿no?, en ese ecosistema tanto de cultura comunitaria como de innovación ciudadana, que creo que están íntimamente relacionados. Por eso hemos juntado, ¿no?, esos dos proyectos en esta sesión. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a las personas que nos acompañan esta mañana por parte de una de las iniciativas, que es la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria. Nos acompañan Marina Urrutiko Etxea, de Sarean en Bilbao, y Javier Rodrigo, de Transductores, entre otras iniciativas, en Barcelona. Y por parte de lo que hemos llamado ecosistema también, o que es otra, digamos, ¿no?, dimensión o denominación que han aplicado al colaboratorio, que es, como decía, un espacio para la articulación del ecosistema de innovación ciudadana. Y por este proyecto nos acompañan Laia Sánchez, del City Labs Cornellá. Buenos días. Ibai Zabaleta, de Iriki Labs, anteriormente, y Media Lab Tabacalera, actualmente. Y Ricardo Antón, de Colaboradora y Wikitoki en Bilbao. Pues nada, tenéis la palabra, vosotros os autogestionáis la sesión a través de, bueno, vuestras presentaciones, el chat, la dinamización que podáis hacer, y nada, adelante, todo vuestro. Vale, pues muchísimas gracias, Benito. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por estar hoy con nosotras comenzando el día a través de vuestras pantallas. Antes de comenzar, vamos a contaros un poco cómo hemos estructurado la sesión. Primero vamos a hacer una presentación breve de las dos redes, de REAC y de Ecosistema,
Después vamos a hacer también una breve presentación de dos informes. Por una parte está el informe de Artibarri, que se llama Fortalezcamos la cultura comunitaria, y por otra parte está el informe del colaboratorio, y si nos enredamos. Después vamos a pasar a generar este diálogo para empezar a construir esta base común entre la cultura comunitaria y la innovación ciudadana, y vamos a hablar un poco en torno a dos temas. Por un lado, esta cosa de la característica común, que es la naturaleza híbrida de las dos redes, y por otro lado, trataremos de ya pasar como a cosas más concretas y hablar de las líneas de acción común de las dos redes. La intención es que esta sesión sea un diálogo con todas vosotras, ¿no? Entonces, os animamos a participar, a dejar vuestros comentarios en el chat, vuestras aportaciones, vuestras preguntas, y nosotras estaremos atentas al chat. Entonces, bueno, trataremos de hacerlo así lo más participado y abierto posible. Entonces, vamos a presentar la REA, que en primer lugar, la REA, que es la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, es una asamblea abierta de diálogo y de apoyo entre profesionales de las artes y de la cultura comunitaria. Ahora mismo formamos parte de la REA con unos 180 agentes, organizaciones, asociaciones, colectivos de todo el Estado, con una tipología muy diversa, porque forman parte de REA pues, espacios comunitarios autogestionados, asociaciones culturales, interculturales, compañías de teatro contemporáneo comunitario, colectivos de artes participativas, etc. La REA, que es una red muy reciente, surgió durante el confinamiento. En un inicio, varios colectivos de Madrid se pusieron en contacto para tratar de buscar soluciones comunes a las problemáticas que estaban surgiendo durante la pandemia. Y a partir de ahí vieron que era necesario generar un diálogo más abierto y más inclusivo con agentes de todo el Estado. Entonces, lanzaron un formulario para invitar a esa participación, que tuvo muy buena respuesta y se generó la primera asamblea abierta en el mes de junio, que también tuvo muy buena participación, ¿no? Participamos como casi unas entre 70 y 80 gentes. Entonces, en esta asamblea se aprovechó para poner en común cosas que ya salían en el formulario. Por un lado, las problemáticas en el sector, ¿no? Que se identificaban cosas como la falta de reconocimiento y de visibilidad de la cultura comunitaria, en el momento actual, pues la imposibilidad de llevar adelante los procesos, el riesgo de cancelación de los proyectos o de cierre de los espacios. Y también se aprovechó para poner en común los deseos, ¿no? de esta participación en la red. Y pues, se hablaba de la necesidad de unirse, de reconocerse, de generar estructuras para la reflexión conjunta, para el intercambio de saberes y generar acciones en común. En definitiva, romper esa dinámica como de competición por los recursos y pasar a estructurar la colaboración a un nivel como de, pues más general. Entonces, desde ese periodo, antes del verano, durante el verano y hasta ahora, hemos venido trabajando en un grupo motor, que es un grupo abierto, y en varios grupos de trabajo. Entonces, los objetivos de la REAC podemos decir que son como dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado, se trata de generar esta estructura para el intercambio de recursos, de saberes, a favor del trabajo conjunto y a favor de la sostenibilidad de nuestras prácticas. Y por otro lado, se trata de visibilizar y de poner en valor este ámbito de la cultura comunitaria, ¿no? De reivindicar el reconocimiento profesional mediante la colaboración entre agentes diversos y en defensa de los derechos culturales, que esto es un punto que hablaremos después, que es muy importante. La situación actual es que, bueno, estamos en fase de consolidación de la red, ¿no? Ahora hemos obtenido recursos gracias al Fondo de Recuperación de Carasso, entonces vamos a trabajar pues, un poco en dos ámbitos, por un lado en las cuestiones como más reproductivas de la red, ¿no? En la formalización también de las estructuras jurídicas, bueno, en toda esa parte, y luego por otro lado también el deseo es pasar a la acción. Y en ese sentido vamos a configurar un fondo de recursos para generar proyectos comunes. Y eso sería un poco la presentación. Entonces ahora doy paso a Ibai, que va a hacer la presentación de Ecosistema. Eso, uno en Esquercasco, Marina. Bueno, yo os presento un poco Ecosistema y creo que para ello es importante explicar también lo que ha sido el colaboratorio y lo que ha sido Frena la Curva, para quien todavía no haya oído hablar de ello.
Ayer Laia en otra de las charlas lo explicaba también, pero creo que es interesante. Al final el ecosistema es un resultado, es el resultado del trabajo que hemos hecho durante estos últimos 7 meses en torno al colaboratorio en más de 150 personas, y por eso me parece interesante que empecemos desde ahí. Por una parte, en el momento del confinamiento, como muchos de vosotros seguramente vivisteis, fuimos invitados o interpelados por Frena la Curva, aquellas que participábamos en diferentes tipos de iniciativas para incorporarnos a esa gran red de apoyo, de acción que surgía en los primeros días del confinamiento. Y de ese contexto inicial nace el interés de algunos de estos agentes, especialmente Laia, Richie, Javi de las naves, por pensar también qué se podía hacer desde el contexto de la innovación ciudadana y desde los agentes que de alguna forma ya están participando en la innovación ciudadana. Esa idea se materializó en una llamada a enredarnos, y de ahí el nombre de ¿Y si nos enredamos? Y de ahí surgió la posibilidad de montar un colaboratorio durante estos primeros meses de la pandemia y en un contexto en el que estábamos todas y todos encerrados en casa y atendiendo a nuestras vidas personales, laborales, a nuestros intereses en un mismo espacio y casi en un mismo momento, ¿no? O sea, lo hacíamos todo un poco a la vez y lo hacíamos todo a través de estas pantallas. El colaboratorio trataba de articular de alguna manera el ecosistema de la innovación ciudadana, o por lo menos de reconocernos entre todos los agentes que participamos en este ecosistema. Y a esta primera llamada respondieron, como decía antes, en torno a 150 personas que había que organizar y que teníamos que entendernos y que teníamos que compartir como lenguajes y teníamos que ponernos en orden. Lo que al final se hizo para ello en el colaboratorio fue plantear un proceso, fijar un marco común inicial que pudiese servir para que todas estas agentes compartiésemos ciertos lenguajes, ciertos contextos. Y ese marco de referencia fue básicamente, por una parte, el relativo a los ODS, al final tratar aquellos ODS que muchos de los agentes del colaboratorio de una u otra forma estábamos trabajando y tomar también de alguna manera al ciudadano como, o a la ciudadanía como elemento común. Al final se trata de innovación ciudadana y yo creo que esos dos ingredientes son ingredientes que están presentes en todos los casos. Este proceso, como decía, fue interesante, fue intenso también, porque al final estuvimos trabajando durante esos meses de encierro de forma bastante intensiva, agentes muy diferentes de la universidad, de la empresa, de las instituciones, de la cultura y de la acción también, digamos, a nivel de calle, de barrio, Y al final era importante que todos esos agentes diversos también tuviésemos como una forma de alinearnos. Para ello se establecieron, como en el caso también que mencionaba Marina, se estableció un grupo motor, y este grupo motor colaboró un poco a estructurar esta actividad de tanta gente, y fuimos trabajando en torno a ejes que pudiesen responder a los intereses de cada una de las participantes de este colaboratorio. Creo que es importante también señalar que el colaboratorio al final fue una iniciativa en la que no respondieron las instituciones, no respondieron las asociaciones, respondieron las personas que participan en ellas, y al final creo que eso genera también como marcos de confianza y de entendimiento. Al final todas las personas de alguna manera u otra tenían una relación o por lo menos compartían una parte de sus intereses, y eso genera
genera una situación en la que mucha gente está a favor de algo y trabaja en una misma dirección. Bueno, al final, este marco que se estableció trabajó en torno a qué y quiénes forman parte de la innovación ciudadana, cómo se trabaja dentro de la innovación ciudadana, qué relaciones existen entre sus agentes, con qué recursos e infraestructuras pueden contar estos agentes de cara al futuro también o de cara al presente, qué es lo que hay ya en el contexto de la innovación ciudadana. También el para qué decimos hacer o estamos en contextos de innovación ciudadana, cuáles son las líneas de trabajo y proyectos principales que componen este contexto y después un elemento importante, cuál es la interlocución e incidencia que tienen las iniciativas que se autoconsideran o que consideramos que están participando dentro de este contexto de innovación ciudadana. En torno a eso se trabajó para el desarrollo de diferentes conversatorios, diferentes áreas de discusión, diferentes grupos de trabajo y se alcanzó, digamos, un resultado que ahora ya podéis consultar en forma de documento, de informe, del informe colaboratorio que está disponible en la página de Frena la Curva. Y ahora estamos en una situación un poco de cómo poner en práctica todo aquello que 150 personas de las cinco hélices aportaron durante ese contexto, digamos que hasta junio y que han trabajado desde junio hasta septiembre para plasmar en un documento, ¿no? En esta situación actual en la que estamos como en una en un planteamiento más realista, ¿no? Todas las cosas que temíamos que podían pasar de alguna forma pueden estar pasando y entendemos también que es el momento de pasar a la acción de ese colaboratorio. De ahí viene ecosistema, de ahí viene el tomar esta forma y este nombre, ¿no? Al final es el sistema o el ecosistema de la innovación ciudadana. Y actualmente estamos en una situación en la que ya se están planteando como los siguientes pasos, ¿no? Por una parte, la apertura del grupo motor, con la constitución de otros grupos específicos sobre temáticas concretas que, bueno, posteriormente podemos comentar, y también la importancia de poner en marcha los recursos y de identificar a los agentes en forma de un mapeado o de saber quiénes estamos o quiénes estarían disponibles para trabajar en torno a la innovación ciudadana. Y en ese sentido, pues Ecosistema ya ha dado sus primeros pasos, está tratando de identificar y activar los recursos de todos los que hemos participado en esta red, pero también de otros potenciales agentes de la red. Y estamos en esa fase también previa de mapear o poner en su mapa, en su lugar, a todos esos recursos. Y yo creo que hasta aquí, no sé si he estado 3, 4 o 10 minutos, la verdad. Vale. ¿Vas tú, Javier? Vale, sí. Buenos días a todos y todas. Y muchas gracias tanto el encuentro como la invitación a la REAC. En nuestro caso, las negociaciones que hemos tenido internas de la REAC, porque como somos un agente también que incluimos diversas redes, una de las propuestas que acordamos al final fue que desde Artibarri, que es una red activa en Cataluña de temas de artes comunitarias, hablásemos un poco de una diagnosis que acabamos de sacar sobre el ecosistema de las artes comunitarias y la cultura comunitaria y que la planteásemos más en grandes términos con algunas de las valoraciones finales, sobre todo para poder generar como un diálogo sobre qué quiere decir las redes, tanto a nivel interno como sobre los marcos y relaciones con la administración pública. Esta investigación se ha creado bajo el programa de Cultura Viva, que lleva fomentándose desde el Instituto de Cultura en Barcelona hace 4 años y que uno de sus grandes objetivos es la coproducción de políticas culturales públicas. Y por ello, una de las cosas que se hizo desde Artibarri y con otras redes es generar una primera mesa en mayo del año pasado, un prototipo de cómo sería todo un trabajo de codiseñar a un dispositivo que genere
un lugar de encuentro, un lugar de indicadores y un lugar de distribución de los recursos en la ciudad de Barcelona alrededor de las iniciativas de cultura comunitaria. Como vimos que no teníamos una radiografía hecha, una primera fotografía de cuál era ese ecosistema específicamente de Barcelona, pues a partir de los recursos de Cultura Viva hicimos una investigación que se inició sobre el octubre del año pasado, que estuvo el gran parón del coronavirus, lógicamente, pero que hemos sacado hace poco. Está, ahora después paso el link por el chat, que está disponible en la web. Y de esta investigación, pues como voy a resaltar tres o cuatro grandes titulares, y que insisto que después se puede ver y leer con más tranquilidad, tanto en castellano como en catalán. Una cosa que descubrimos es que el ecosistema en la ciudad de Barcelona de iniciativas de artes comunitarias, solo de proyectos, no de agentes, o sea que incluso sería más grande, ronda casi el 1,3 millones de euros al año. Es decir, que es un ecosistema muy vivo, muy potente y que incluso podría, entre comillas, si queremos, equilibrarse con otros ecosistemas o los famosos sectores culturales más tradicionales. Y nosotros llegamos a mapear de forma exploratoria unas 86 iniciativas solo en la ciudad de Barcelona. Y de esas entrevistamos, hicimos como un trabajo de 34 iniciativas que tenían características muy definitorias de lo que es enraizamiento y trabajo con el territorio, trabajo a largo plazo de más de un año, trabajar con un diálogo y con las comunidades y con temas políticos, etcétera. Es decir, no mapeamos otro tipo de iniciativas en cultura comunitaria que son más artes participativas o que tienen otro tipo de tipología. O sea, estábamos como muy enfocadas sobre todo en todo lo que eran las iniciativas que tenían todo un trabajo de contexto y diálogo con el territorio. Después, a nivel toda la investigación, que no he dicho antes, es muy cuantitativa, hay parte cualitativa, pero sobre todo queríamos ese mapa de un ecosistema y que nos dijese cómo está ese ecosistema. Y alguna de las cosas que vimos fue, por ejemplo, que los recursos que aporta la administración pública local, o sea, las diversas áreas del ayuntamiento, superan el 50%. Eso es muy interesante, pero ¿qué pasa cuando es la política cultural local, en este caso el Instituto de Cultura? Pues descubrimos que solo era el 38%. Esto tiene como dos miradas, ¿no? Una es, se necesita, lógicamente, mucho más diálogo y recurso por parte de las políticas culturales de administración local, porque pensábamos que si había un ecosistema tan potente que solo aportasen entre el 35 y 38% de mediana a todo el volumen de iniciativas, era muy insuficiente para el reconocimiento y la cantidad de discurso que se estaba haciendo y se está invirtiendo sobre políticas de proximidad y la importancia de la cultura comunitaria en nuestros días. Pero por otro lado, otra mirada que teníamos que era muy interesante era que eso quería decir que había un 27 o 28% de recursos que venían de otras áreas de la administración local y, por lo tanto, este tipo de iniciativas, de alguna forma, no solo por recibir recursos, sino por dialogar y tener que pedir dineros en estos espacios y tener que justificar los impactos y tener que adaptarse a esos indicadores, están generando políticas transversales, están desbordando lo que es la política cultural tradicional y están entrando en áreas sobre juventud, plan de barrios, intergeneracionales, intercultural, mujeres, etcétera. Entonces, ahí veíamos como un desborde del sector cultural por un lado y como una capacidad también de afectar otras áreas del ayuntamiento. El resto de recursos lo ponía sobre todo la Generalitat, pero también descubrimos, y fue muy interesante, ver que había un alto porcentaje que podía llegar al 27% de recursos propios o de fundaciones privadas, patrocinios. Con lo cual, otra valoración interesante es que es un ecosistema que no depende única y exclusivamente de fondos propios y puede generar una especie de mercado interno, mercado, yo no diría social, pero mercado comunitario sí. Eso es como una primera valoración. Solo citaré tres, insisto que el informe tiene muchísimas y tampoco es ahora plan de comerse todo el tiempo. Otra muy importante fue el trabajo en red. Descubrimos que de las iniciativas que entrevistamos había una media de unas 11,4 entidades con las que trabajan, o sea que tienen una fuerte capacidad de red y de relaciones con el territorio. Y de esta media, el 70% eran iniciativas locales, con lo cual estaban generando una capacidad de acción muy potente en un ecosistema que era muy enraizado y muy cercano. Y al mismo tiempo eran capaces del otro 30% de desarrollar diálogos con diferentes capas de la administración pública. Esto quiere decir, lógicamente, un poco refrenda lo que acabo de decir, de que tienen mucha capacidad de organicidad y tienen mucha capacidad de salto múltiple, de trabajar con grandes equipamientos o con equipamientos que pueden tener una mirada a nivel de ciudad o más de distrito, pero son capaces de dialogar sobre todo con una escala más micro y con un diálogo que tiene más que ver con estas políticas de proximidad a nivel público y de muchas diversidades de agentes sociales, comunitarios, etcétera.
Y otra clave aquí que fue muy interesante es que prácticamente el 90% de este tipo de iniciativas, de proyectos muy abiertos, muy, muy diversos, terminan actuando con un equipamiento público de proximidad, ya sea un centro cívico, ya sea un casal de barrio, ya sea una casa comunitaria de mujeres. Por lo tanto, esta era una de las hipótesis que más nos interesaba corroborar, actúan como activos urbanos. No simplemente son proyectos que llegan y están de alguna forma enraizados en el territorio, sino con esta fuerza que tiene de trabajo en red y de multiescala y multidiálogo, pueden generar otro tipo de relaciones y activar otras formas desde la cultura, ¿no? Y no simplemente están sujetas a esos flujos de la cultura como agente gentrificador o elitista que muchas veces hemos vivido en ciudades grandes y creativas como Madrid, Barcelona, etcétera. Para nosotros también era importante como decir, hey, existe otro ecosistema y otras formas de generar cultura y ciudad. Y la última, para no ir muy, para no tampoco cerrar mucho el diálogo, sería la perspectiva de equidad. ¿Qué descubrimos? Pues descubrimos que muchos de estos proyectos son claramente espacios donde se está trabajando sobre las desigualdades en cultura. La mayoría de ellos, el 60 o el 70%, trabajan con colectivos de los denominados socialmente, y perdón por la tipología, vulnerabilizados o minorizados en sus saberes. Pero también descubrimos que el 30 o el 40 trabajan con grupos motores que son mixtos. Es decir, que no solo trabajan con ese grupo minorizado, entre comillas, sino que incluyen otros expertos, otros saberes, otro tipo de relaciones y tienen una agenda en ese sentido que puede ser más interesante para activar programas de culturas, programas de política cultural, perdonad, que sean más relacionados o con la intergeneracional o con la perspectiva también intercultural. Y esto nos interesaba mucho porque al mismo tiempo trabajan con temas sociales y políticos muy enraizados en el territorio. Por lo tanto, vemos que desde esta perspectiva son activos urbanos por un lado y activos que promuevan la equidad. Y simplemente cerrar esta pequeño resumen, que espero que se haya entendido de esos tres grandes focos, ¿no? La capacidad de diálogo con la administración en diversas capas, la capacidad de trabajar en red y multidiálogo y la capacidad de generar otro tipo de equidades desde la cultura hacia otros derechos sociales. Y esos tres puntos nos llevan a lo que más nos interesa, que esta radiografía es una primera que se ha hecho. De hecho, pensamos que no cubre ni el 70% de lo que hay en la ciudad de Barcelona, pero sí que es un punto de inicio del proceso, porque la consideramos una herramienta política para generar un dispositivo de nuevo diálogo con la administración pública, para generar un marco de diálogo público-comunitario y con el Ayuntamiento de Barcelona, con el área de cultura, sentarnos y entonces pensar qué pasa con los recursos, con las subvenciones, con los diversos indicadores y las formas de distribuir de todo lo que es la cultura comunitaria en un amplio aspecto y marco. Y nada, de nuevo remarcar que la investigación está en PDF, ahora la cuelgo al chat y que se puede descargar en Creative Commons. Y yo creo que ya estoy, cedo la palabra a la siguiente compañera. Venga, pues voy yo para adelante. Vale, si queréis yo voy a hacer pasar por encima de lo que es el informe del colaboratorio, que ya ha contado un poco Ibai, que bueno, más que así como lo que acaba de contar Javier, hace más como una radiografía de algo como que ya estaban como pudiendo observar, vamos a decir. El nuestro tiene unas características diferentes, ¿vale? Es casi como una especie de compendio de una serie de conversaciones que se tuvieron en un momento y el informe lo que trata es como de dejar constancia de ellas, ¿vale? De recogerlas un poco con la vocación para que sirvan como una especie de guía para la acción. Pensamos que el ecosistema de innovación ciudadana no es un ecosistema centralizado que dependa de que haya unas personas que vayan, no hay un jardinero que lo vaya, ¿no?, a tener como que definir, sino que ya es una red distribuida formada por múltiples agentes y un poco lo que podría servir este documento, ¿no?, esta especie de guía, es para que cada uno de esos agentes pueda encontrar cuál es como aquello en lo que se siente más reconocida, sobre lo que puede actuar, sobre lo que se puede conectar con otras para hacer en común, ¿no? Entonces, de alguna manera, para nosotras es importante que funcione como una especie de código fuente, ¿no?, de un lugar al que tú acudes y que puedes también como seguir como completando, ¿no?, tirando de hilos que son unos hilos de los que estuvimos hablando cuando estuvimos haciendo aquellas conversaciones. Lo que veíamos es que, hombre, había ya, claro, había mucho trabajo hecho, muchas conversaciones que se estaban teniendo, tenían lugar aquellos días, pero que ya eran conversaciones que como con mucho pozo, ¿no?
Entonces, un poco el documento lo que trata de señalar, aparte de contar cómo funcionó el colaboratorio, cuáles pueden ser los próximos pasos, al fin y al cabo lo que hace es como algunas cajas en las que encontrar como materiales que, con los que podría seguir siendo interesante seguir tirando de ese hilo, ¿no? Seguir trabajando, seguir echando cosas a la compostera, ¿no? En el ecosistema. Entonces, simplemente voy a pasar como muy por encima de algunas de las cosas que aparecen dentro del informe y que son las que como quizás suscitaron como más interés, ¿no? Había más preocupaciones compartidas. Una tiene que ver con esta idea de, vale, este ecosistema, ¿de quién está compuesto, ¿no? Siempre hay como algunos agentes que es más fácil que se vean porque son más grandes, porque son más activos, porque tienen como más visibilidad, y en cambio el ecosistema está formado como por múltiples agentes, yo qué sé, ¿no? Desde los grandes mamíferos hasta las pequeñas bacterias, ¿no? Entonces, un poco hay una idea de cómo mapear, cómo visualizar, cómo hacer que estos agentes se conozcan y se reconozcan como parte de ese ecosistema, cómo visualizar también el ecosistema hacia otros agentes, ¿no? O sea, porque también hace falta como que se entienda, ¿no? Que creo que es algo que también pasa como con la cultura comunitaria, ¿no? Como somos ámbitos, digamos, extraños, que no son los ámbitos homologados, también hace falta que nosotras mismas nos entendamos, pero que también hacia afuera, con otros con los que se quiere entablar relación, eso se pueda comprender, ¿no? Y luego también es un mapa que lo que pretende no solamente es señalar puntos, sino que esos puntos puedan ser conectarse entre sí, ¿no? Puedan ser conectados. Hay otra parte que también tiene que ver con esto de cómo nos visualizamos, que es cómo nos contamos, ¿no? Cuando te quieres relacionar con otro, quizá a veces hace falta como ver qué lenguajes estamos utilizando, ¿no? Cómo traducimos lo que hemos hecho para quizá un lenguaje más interno de los propios habitantes de ese contexto, cómo lo traduces para relacionarte con otros contextos y otros ecosistemas, cómo lo llevas también, cómo adaptas todo ese gran discurso, todas esas a situaciones más concretas, más específicas, a contextos más particulares, ¿no? También cómo sintetizar, ¿no? Cómo resumir. El código fuente lo incluye todo, pero cuando quieres tener conversaciones más concretas, hay como rescatar partes con las que poder tener como conversaciones parciales, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de traducir, adaptar los lenguajes, sintetizar partes, pues es algo también que creemos que es importante. Es importante también para el siguiente paso, ¿no? Con esta parte que tiene que ver, que también desde el ámbito de la cultura comunitaria también se habla, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la incidencia de interlocución. O sea, bueno, supongo que como cualquiera que trabaja en su propio ámbito, nosotros somos como gente que cree que ese ámbito de la innovación ciudadana es importante, y entonces hay que conectarlo con otros ámbitos donde se toman decisiones para que eso que parece que es importante pueda desarrollarse, ¿no? Pueda desplegar todo su potencial. Y digamos que hay también como interlocuciones, porque a veces cuando pensamos en interlocución e incidencia, siempre pensamos en una interlocución e incidencia hacia arriba, ¿no? Hacia los que, donde supuestamente está el poder, el que te puede dar poder, cuando realmente lo que estamos hablando todo el rato es que el poder no está arriba, o no está solo arriba, ¿no? Sino que está abajo o está distribuido, ¿no? Entonces, un poco pensar también interlocuciones con otros agentes con los que a veces, a los que aludimos continuamente, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, la comunidad, pero cómo llegar a conectar con la ciudadanía y la comunidad, no solamente para que participe, sino para que realmente gestione, ¿no? Forme parte de ese ecosistema de una manera activa, propositiva, consciente, y quiera formar parte de él, ¿no? Luego hay otra parte que tiene que ver con todo esto de, vale, esto cómo lo hacemos, cómo lo sostenemos, ¿no? La parte material del ecosistema y la parte relacional, cómo se sostiene, ¿no? Y hay toda una parte que tiene que ver con tratar de federar recursos, herramientas, infraestructuras comunes, ¿no? Y sobre todo pensarlas, pues eso, que pertenezcan a la comunidad, con lo cual, cómo tratar de pensarlas, ¿no? Desde la idea de lo libre y abierto, ¿no? Y luego hay otra parte que, claro, todo esto es como muy meta, y dice, bueno, esta gente está aquí hablando sobre cómo hacer, pero ¿qué hacen, ¿no? Entonces, también, ¿cómo aplicar esto, ¿no? ¿Cómo llevar esto a proyectos, retos concretos? La verdad es que, pues, por suerte, por desgracia, vivimos en un mundo que tiene un montón de retos cada vez más complejos a los que tenemos que enfrentarnos y a los que nos tenemos que enfrentar colectivamente, desde saberes, desde tipologías de agentes diversos, ¿no? Pues juntar una diversidad de agentes con los que abordar estos retos. Y entonces, ahí cuando planteamos los retos hay como dos dimensiones, ¿no? Quizá uno de cómo conectarnos con retos que poder abordar de forma compartida, desde un contexto en el que se juntan agentes que comparten ese contexto, como en contextos distribuidos, ¿no? Más deslocalizados, ¿no? Como trabajar más globalmente. Y luego también otra parte que no tiene tanto que ver con
hacer cosas nuevas, sino con transferir y adaptar cosas que ya hay, ¿no? Que quizá también estamos siempre en una lógica que nos lleva a hacer cosas nuevas, y no conseguimos como reutilizar, reciclar, poner en valor cosas que ya en otros sitios se están haciendo, ¿no? Y por último, otra parte que es importante es todo lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Con cómo esto se organiza. Estamos hablando todo el rato como, ¿no?, de grupos motores, de tratar de que los espacios de trabajo sean más compartidos, y bueno, realmente vemos que eso también que es complicado, ¿no? O sea, que es fácil formularlo, pero que luego no estamos acostumbradas a hacerlo, ¿no? Entonces también hay una parte que tiene que ver con eso. Y bueno, el informe, pues bueno, atraviesa todas estas cosas. No sé si queréis, antes de que pasemos como a abrir los temas, quizá a ver si en el chat hay alguien que tenga preguntas, dudas, cosas que... como una primera paradilla. Y si no, pues tiramos. De momento no tenemos preguntas. Vale, pues vale. Pero eso, pues aprovechamos para invitaros a compartir vuestros comentarios, ideas, propuestas, dudas, cualquier cosa que se os ocurra. Ahora vamos a pasar como a esta etapa de la sesión que tiene más que ver con la conversación. Entonces, como que pues nos encantaría que contar también con todas vuestras aportaciones. Cuando empezábamos a preparar esta sesión, comentábamos cuáles son los puntos en común entre REAC, ecosistema, entre el ámbito de la cultura comunitaria y el ámbito de la innovación ciudadana. Y veíamos que una de las primeras cosas es esta característica de lo híbrido, de lo trans, que también es un concepto que ha salido mucho estos días en las jornadas de cultura y ciudadanía, ¿no? Esta cosa de lo híbrido en nuestros ámbitos atiende a varios niveles, ¿no? A lo disciplinar, a que somos redes multiagentes o son ámbitos donde operan diversidad de agentes, a lo territorial. En cuanto a lo disciplinar, en cultura comunitaria, por ejemplo, se juntan diferentes ámbitos de acción, ¿no? O sea, las artes, los movimientos vecinales, los activismos, la educación popular, el trabajo social, la salud. Y en innovación social también se juntan ámbitos como educación, ciencia, empresa, economía, etcétera. Entonces, la cosa aquí es cómo, pues como comentaba Richie antes, cómo definir bien estos paraguas tan amplios de acción para saber contarnos, reconocernos y al mismo tiempo seguir ampliando estos paraguas, o sea, ir construyendo como paraguas más amplios para poder trabajar juntas, ¿no? Para construir ámbitos de acción conjunto entre estas redes y estos agentes que trabajan en zonas que son muy cruzadas. Por otro lado, en cuanto a la escala territorial, vemos como decía Javier, ¿no?, que se opera desde una escala muy micro, ¿no? Aquí está la importancia de la proximidad, ¿no? Nosotras trabajamos desde el barrio, que es pues el primer espacio para la articulación colectiva, ¿no? Ese espacio como entre lo doméstico, lo privado y lo social, lo colectivo, que es el ámbito donde primero se pueden identificar las necesidades, donde primero nos podemos conocer con las agentes y donde podemos construir como esta cosa de la educación política, ¿no? De la cultura política. Y desde aquí, bueno, desde esta escala micro, ir ampliando estos, de nuevo, como paraguas de acción hacia lo local, lo estatal, que es donde estamos operando ahora mismo las dos redes, ¿no? Que nos estamos fijando ese ámbito de colaboración a nivel de país. Entonces, aquí, ¿cómo poder compartir las herramientas que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, las cosas que están funcionando bien, cómo generar esa cooperación entre las comunidades, entre las diferentes ciudades, para avanzar un poco en esta línea, ¿no? Y desde aquí, pues ampliar esa colaboración al internacional, primero hacia, bueno, primero no lo sé el orden, pero bueno, está Europa con un montón de agentes y un montón de recursos con los que podemos colaborar, y también está América Latina, ¿no? Que es un... y los países del sur global. En ese sentido, desde el colaboratorio habéis hecho un trabajo de acción conjunta con diferentes organizaciones de América, que ha sido súper interesante. Para nosotras en REAC también la intención es abrir ese diálogo y esa colaboración con agentes de allá, porque bueno, en cultura comunitaria,
en cuanto a políticas públicas o a programas concretos o a experiencias de organización colectiva, pues tenemos muchísimo, muchísimo que aprender de allá, ¿no? Entonces, todo esto de lo híbrido, pues es algo que hay que poner en valor porque es una riqueza enorme, ¿no? Pero también al mismo tiempo es complejo, ¿no? O sea, esta gestión de lo diverso es complejo. Primero, a nivel interno, bueno, pues no estamos siempre acostumbradas a trabajar con agentes distintos a nosotras. Entonces, muchas veces como que faltan herramientas, ¿no?, para gestionar esta diversidad. Y en este sentido, bueno, pues es muy importante, creemos, que construir esos vínculos afectivos, ¿no?, esos vínculos de confianza para poder trabajar juntas. Y esta complejidad también, como que hacia afuera, una de las cosas que comentábamos el otro día es la dificultad de reconocimiento a la hora de dialogar con la institución, por ejemplo. Muchas veces como que no se reconoce estas prácticas precisamente porque se escapan a esa como catalogación de las industrias culturales, por ejemplo, ¿no? Cuando no se atiende a una lógica como disciplinar, muchas veces es difícil, y esto lo hemos visto mucho durante estos meses, ¿no?, como de trabajo de reconstrucción del tejido del sector cultural, cómo era muy difícil como visibilizar los ámbitos como pues, la cultura comunitaria, la mediación, que operan en lógicas pues, más mixtas y más híbridas. Entonces, desde aquí pues, se abren como muchas preguntas, ¿no?, en cuanto a la colaboración con la institución. Bueno, pues cómo podemos como agilizar y consolidar esta interlocución con la administración, cómo podemos potenciar la colaboración entre lo ciudadano, lo comunitario y la institución, al mismo tiempo manteniendo una posición crítica. Y bueno, pues Richi también en este sentido habría muchas preguntas, ¿no?, en cuanto también a este tema de lo híbrido. ¿Cómo seguir interpelando, reconociéndonos? Y aquí abro el micro a mis compañeras. De hecho, aprovecho para compartir con vosotras lo que nos comenta Laura Olea en el chat, siguiendo esto que nos estabas explicando, Marina. Ella nos dice que la idea de compartir saberes y deslocalizar y reutilizar proyectos realizados en otros territorios, que ella considera que es esencial en la situación actual. Y entonces nos comenta que por sostenibilidad y mantenimiento de procesos a largo plazo, o sea, por economía del trabajo y puesta en valor de lo iniciado por las otras compañeras, esto es importante. Y en esta línea nos pregunta que qué pensamos, que qué herramientas pensamos que tenemos y que deberíamos desarrollar, por ejemplo, desde estas redes como la REAC, ¿no? Y se refiere sobre todo a la propia comunidad de profesionales de la cultura. Bueno, es una gran pregunta y se agradece mucho. Y de hecho voy a intentar linkarla con una cosa que ha dicho tanto Richi como Marina, que es súper importante. Yo creo que una primera herramienta que tenemos que saber es manejar, aunque parezca muy tonto, la ley y los derechos culturales. Es decir, saber justificar por qué lo que estamos haciendo es cultura y además tenemos derecho legítimo a pedir subvenciones, igual que se piden en otros sectores de audiovisual. Y eso para mí como que conlleva como dos retos. El primero es entender y cruzar la práctica profesional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, porque es el futuro y ya la Carta de Roma de Derechos Culturales que se ha ratificado hace poco lo está diciendo. Y también pasa por entender que los derechos culturales es no solo el acceso, sino es la co-creación y es la participación y la gobernanza en la vida cultural de las personas y sus equipamientos. Entonces, tenemos que ser capaces de poder generar narrativas y protocolos entre nosotras que digan, no, es que yo también estoy haciendo cultura cuando co-creo o cuando hago una asamblea para decidir el programa de actuación comunitaria de mi barrio o cuando estoy cocinando en un huerto urbano y tengo derecho a decir que se defina esto como cultura porque los derechos culturales lo están diciendo y porque además hay toda una agenda de igualdad y desigualdades en cultura que es como muy importante. Y como bajando más, yo creo que se tienen que establecer como muchos protocolos de relación con la administración pública y ejemplos muy claros en los que se pueda como generar todo este trabajo. Yo creo que los ODS, por ejemplo, lo han bajado como muy claro y que los derechos culturales se están haciendo ahora todo este tipo de trabajo y exigir a partir de ahí a administraciones públicas muy concretas
que se van desarrollando líneas y se vaya subvencionando esto, porque ya existen muchos países y existen muchas ciudades del Estado español. Bueno, no sé si me ha quedado una reflexión muy meta y no sé si queréis añadir algo más las compañeras. Para mí hay una parte que creo que no tiene tanto que ver con herramientas. Yo creo que quizá ahí tenemos herramientas para todo, pero luego no tenemos la cultura, la mentalidad para utilizarlas, ¿no? Y creo que hay una parte de todo eso, que es cómo hemos sido educadas y lo que nosotras mismas tenemos como incorporado, digamos, en nuestro ADN. Además, yo creo que en los ámbitos de innovación y de producción artístico cultural, más todavía, porque nos han educado todo el rato como para generar cosas, digamos, nuevas y generar todo el rato como innovación. Y además también los propios mecanismos de financiación de todo esto están muy orientados a la producción y además a generar, sobre todo, cada año un proyecto nuevo, ¿no? No hay como una cultura de ir construyendo y mucho menos de utilizar lo que ha hecho otro, porque tú estás aquí para crear, no para utilizar lo que los demás hacen, ¿no? Entonces creo que hay como un trabajo de cambiar de cambiar esa mentalidad, o sea, de entender que en el ecosistema sobre todo hay que cuidarlo, más que añadirle cosas, ¿no? Que estamos en esa mentalidad como tan desarrollista, parece que el ecosistema está ahí para construir cosas encima, cuando lo que tenemos que hacer es como cuidar lo que ya hay, ¿no? Yo todo el rato trato de aplicarme una premisa que es la de menos cosas, más cuidadas, y realmente, aunque la tengo clara en la cabeza y no hago más que repetirla, para mí mismo me hace afuera, luego no consigo llevarla adelante, ¿no? Y para mí, creo que ahí hay como, si tengo que pensar en herramientas o en principios y tal, creo que la permacultura y las 8 R's de crecimiento serían como unas, más que herramientas, como unas matrices de pensamiento que podrían ayudarnos a salir de la rueda esta de hámster de producir, hacer nuevo, tener que presentarte con un proyecto en el año que viene que no puede ser el mismo que este año, o voy a presentar el mismo proyecto pero lo tengo que llamar de otra manera para que no se den cuenta que es el mismo, ¿no? Entonces creo que ahí hay como que romper esa lógica, ¿no? O sea, creo que las ecologías tienen que empezar por ahí, por ser ecológicas, ¿no? Nos preguntan desde el chat, por una parte, si RatonLab nos dice que si existen laboratorios de barrio, y también nos lanzan una pregunta sobre la financiación, si la financiación de todo lo que hacemos solo se desarrolla por vía de subvención o si existen otros recursos que se ponen en movimiento en lo que hacemos desde lo próximo. ¿Quién se atreve? Bueno, aquí con la cuestión de la financiación, Javier, en el informe como de la ciudad de Barcelona tenían algunas claves, ¿no? O sea, sí que para pues, los ámbitos en los que trabajamos, ¿no? De la cultura comunitaria, de la mediación, la financiación pública a través de subvenciones es básica, pero también hay otras vías, ¿no? Como que eso aparecía en el diagnóstico que han hecho en Barcelona, que a través de la venta de entradas y ese tipo de recursos se generan también ingresos, no solamente es a través de los recursos públicos, pero bueno, es una porción bastante básica, ¿no? Nosotros, con mi experiencia desde Sarean, que es un proyecto de cultura comunitaria aquí en la ciudad de Bilbao, bueno, teníamos como un modelo de gestión que tiene que ver con generar recursos propios a través de un restaurante o un bar y hacemos proyectos a través de recursos públicos, pero al final el volumen que se genera a través de lo privado es muy pequeñito comparado con el otro, ¿no? Recuperando un poco también lo anterior, me gustaría como insistir en esa idea de la permacultura que aporta Richie, ¿no? Que me parece como un prisma y una herramienta fundamental, ¿no? para enfocar estos ámbitos de trabajo. Y ahí también, como es algo que ha surgido también en la conversación antes, el tema de los mapeados, ¿no? Como también recuerdo en la primera asamblea de la REAC que se hablaba como de esto del mapeo, como que por una parte es como qué aburrimiento, porque ya estamos tan diagnosticadas, tan mapeadas, hemos hecho tantos mapeos que otra vez más, qué aburrimiento. Pero por el otro lado es que es muy necesario, ¿no? Cómo generar herramientas de mapeo participativo para que todas nos sintamos como involucradas y como que todas como participemos en ese ejercicio como de reconocernos, ¿no? Porque si no, esos mapeos se quedan como en herramientas que no funcionan. Y ahí también recuperando con la idea de la colaboración con proyectos que ya existen, pues ya hay muchas, se han desarrollado muchas herramientas para realizar este trabajo, ¿no? O por ejemplo,
pues Rich y aquí en Carrasca, en una asociación en el País Vasco, hay una herramienta que se llama Cultursistema, o en el informe de Artibar también se da como ciertas claves para el mapeo. Bueno, pues a través de esas herramientas como muy prácticas también se pueden generar colaboraciones muy potentes, ¿no?, entre territorios. Ayer surgió... No, iba a decir que ayer en una charla previa que teníamos Laia, Ricardo y yo, surgía precisamente ese tema de si era más sensato para estos mapeos y para otros de los ejercicios que tenemos que hacer, hacer un poco, revisitar las herramientas que ya existen, o si de nuevo nos íbamos a poner a construir nuestro propio mapeo. Y es verdad que para algunas especificidades de cada contexto, al final solemos escoger volver a empezar porque creemos que lo vamos a hacer quizás mejor que el anterior o más adecuado a nosotros, ¿no? Y es interesante lo que estáis planteando, de que realmente hay que ser más consciente de las herramientas que ya existen y tener una cultura reutilizadora en ese sentido. Era simplemente la anotación. Y bueno, luego estaba viendo el tema de la pregunta sobre los ingresos. Yo diría que, bueno, en el caso del colaboratorio y del ecosistema, precisamente el cómo financiar, la financiación de todo esto es uno de los temas importantes, tanto en cuanto no afecta de la misma manera a todos los agentes que participan en un sistema tan mixto, tan híbrido como este, y precisamente diría que es uno de los retos. No se trata solo de tratar de vivir de dinero, de subvenciones público, de fondos europeos o lo que fuera, sino de encontrar una forma de organizar los recursos, no solo económicos, pero que tenemos entre todas para ponernos a trabajar, en este caso, por una red común. Entonces, al final, yo entiendo que la pregunta que hacía, creo que era Guillermo, en el chat de YouTube, va un poco, no sé, es como que lo que hace real un proyecto es cómo se financia. Yo diría que no es así, es justamente lo contrario. Cómo se financia es una de las partes que tenemos que solucionar todos los que tratamos de llevar a cabo un proyecto, no sé. Yo quería dar hoy un matiz ahí que me parece muy interesante, y justo es lo que iba a decir Ibai, que no es solo la financiación, sino que es el ecosistema, o sea, pensar los proyectos como organismos vivos. Y yo creo que en ese sentido, lo que estamos apuntando, al menos desde cultura comunitaria y muchas personas que trabajamos en gestión comunitaria y nuevas formas de gobernanza de la cultura, es que llevamos como unos 40 años así, como desde la transición, con un modelo de producción cultural, de partenariados, de colaboraciones público-privadas, ¿no? Entre se pone dinero público y vienen grandes empresas privadas que además tienen como un tipo de beneficio, de monopolio, y que prácticamente no hay ningún tipo de retorno, ni ciudadano ni social. Y lo que pensamos las personas que estamos en iniciativas de cultura comunitaria es que se tiene que establecer otras nuevas alianzas público-comunitarias o público-sociales, como se habla en innovación social, porque estoy trabajando con un recurso público, pero le estoy dando un valor comunitario y le estoy dando un retorno social directo. Y ahí, precisamente, herramientas como el balance comunitario que se está desarrollando en Barcelona o los indicadores del mercado social y el PAMAPAM son claves. Por lo que están diciéndote, al fondo, es si la administración pública pone un euro, por la economía comunitaria que tengo y los retornos, estoy haciendo que esa inversión sea mucho más justa y equitativa, igual que las marcas verdes y los productos que existen ya en el consumo agroecológico. Yo creo que eso es un punto, al menos en cultura, en el que estamos intentando como generar cada vez más una reflexión sobre una nueva matriz que sea mucho más público-comunitaria o público-cooperativa, y que entienda ese retorno, que entienda que la inversión en cultura también puede tener diversos retornos. Y que eso es muy importante. Y uno de los retornos es el experimental, pero puede haber retornos que tengan que ver más con derechos sociales o derechos de acceso a la cultura. Para mí, una cosa que tiene que ver con esto de la financiación y tratando de retomar la idea esta de los agentes diversos, ¿no? Creo que todo el rato, o sea, realmente creo que la cultura comunitaria y la innovación ciudadana, sobre todo, están sostenidas por las comunidades y las ciudadanas. Pero que como los logotipos, las instituciones o el agente financiador privado, digamos, te obliga a poner su logotipo, entonces parece que todo eso se paga con dinero que viene de las instituciones o de quien sea el financiador, ¿no? Creo que ahí lo que no hacemos es poner en valor la cantidad de capitales, ¿no?, de tiempo, de recursos, de dinero, que las propias comunidades son las que ponen y sostienen en gran medida.
Y creo que lo que tenemos que conseguir es como que la institución iguale, iguale o supere la inversión, ¿no? Creo que un ejercicio que hicimos en el colaboratorio es que no había logotipos, ¿no? Cuando no hay logotipos, también a veces lo que pasa es que estamos ya tan acostumbradas a entender que están ahí, que si no están, parece que no hay apoyos, parece que no hay nadie detrás, ¿no? O parece que, claro, si tú pones los logotipos, o sea, las personas individuales, por suerte, todavía no tenemos logotipo. Entonces, claro, las marcas enseguida aparecemos, ¿no? O sea, aparece Colaboradora porque ya tiene un logotipo. Aparecen, ¿no?, las instituciones porque tienen logotipo. Aparece la fundación de no sé qué banco porque tiene un logotipo. Aparece. Creo que ahí tenemos como que entender que igual o hay que quitar todos los logotipos, o sea, porque creo que al final esto tiene que ver con que visibilizamos mucho quién hace qué y quién tiene capacidad de visibilizarse haciendo eso, y creo que hay que poner mucha más atención en qué es lo que queremos hacer juntas. Creo que, volviendo a esto de los agentes diversos, creo que cuando dedicamos mucho tiempo a hablar sobre quién somos cada una, cuando realmente luego tampoco tenemos identidades tan claras, porque los que nos estamos moviendo en estos terrenos híbridos lo que tenemos son también identidades híbridas, con lo cual también son difíciles de ser formuladas, y dedicar mucho más tiempo a qué queremos hacer juntas. Y creo que ahí, cuando te pones a pensar qué quieres hacer juntas, no siempre, casi el dinero no siempre es lo más importante, y muchas veces la gente tiene las cosas en su casa. Yo creo que también durante el confinamiento lo que se vio fue eso. O sea, sobre todo en el momento de desborde, quien sostuvo los cuidados fue la comunidad. Es que la institución, que tendría que haber podido quizá responder a ello, no es que no tuviese ya dinero, es que no tenía capacidad de activar el dispositivo para atender lo que estaba cercano. Y volviendo a lo que decía Raton Lab, los laboratorios de barrio, lo que necesitamos, no sé si tienen que, porque claro, llamamos a todo laboratorio, lo que hace falta son comunidades localizadas con mucha más capacidad de acción. Y además, como queremos, entiendo que queremos que esa acción de lo comunitario se siga soportando en lo público y no tender hacia el mecanismo neoliberal hacia el que vamos continuamente, para eso hace falta que lo público quiera realmente conectarse mucho más con el tejido. Y para eso sí que va a hacer falta que movilice los recursos públicos, ¿no? No sé si me he perdido por el camino, he dado aquí unas piruetas, pero... Nos preguntan como en esa línea de recursos, ¿no? También como hablábamos, hemos comentado muchas veces, ¿no? Que es igual que las comunidades del motor, las grandes empresas, todas las distintas comunidades que se dedican al desarrollo económico de nuestro país reciben recursos, pues igual lo hace, ¿no?, el mundo de la cultura, el mundo de la educación, el mundo del medio ambiente o el mundo del trabajo o de los servicios sociales, la propia sanidad, ¿no? Aquí la cuestión es que estos recursos, nosotros el otro día lo hablábamos con Javier, ¿no?, necesitamos que de alguna manera sean capaces de llegar al tejido de los profesionales, ¿no? Por ejemplo, los profesionales que ahora están viviendo muy precarizados este momento del mundo de la cultura, igual que muchos otros de otros sectores, ¿no? Como la restauración, pero todo lo cultural ha recibido un golpe importantísimo, ¿no? Y necesitamos que en el diseño de las políticas cuando hayan esos mecanismos que hagan llegar esos recursos a ese tejido de proximidad, y eso también parece fundamental, ¿no? Por el otro lado, a nivel que hablaba antes Marina, ¿no?, de las distintas, igual que de las distintas regiones, o cómo cambiar esa lógica, ¿no?, de tener que ir a proyectos competitivos y no poder buscar proyectos colaborativos, ¿no? También necesitamos que en el diseño de las políticas eso se incluya, para que pueda haber una cooperación, ¿no?, entre distintos colectivos o distintas instituciones, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel estatal o internacional, ¿no? O sea, necesitamos ese tipo de diseño de políticas que fomenten que podamos articular proyectos conjuntos
y que eso es lo que va a permitir que lo que hacemos en pequeño, ¿no?, y todos los aprendizajes que se consiguen puedan escalar y ser realmente a conseguir todo el potencial transformador que estas semillas, ¿no?, desde lo próximo, desde los barrios, tienen, ¿no? Entonces, para eso es que se necesita potenciar mucho más ese tipo de estrategia, ¿no? Y por eso estamos trabajando por cambiar el diseño de las políticas públicas. Algunos de las personas, ¿no?, que defienden, como Guillermo, ¿no?, a lo mejor una posición de que lo público no debe de existir o el Estado no debe de existir. Bueno, aquí tampoco la ciudadanía, los que pensamos, yo por ejemplo, que soy una férrea defensora de lo público, creo que justamente es lo contrario, ¿no? La ciudadanía necesitamos de ser parte más de lo público y defender y hacernos con lo público desde dentro, porque es de todas y es lo que nos ayuda a gestionar lo que nos pasa a todas. Por tanto, bueno, hay distintas formas de entender la sociedad y cada uno operamos desde donde pensamos que podemos hacer mejor, ¿no? Pero parece que es importante desde las instituciones públicas abrir esos lazos y generar esos lazos con el tejido de la ciudadanía y con el conocimiento, porque tanto las empresas como las instituciones como la universidad se están dando cuenta que el conocimiento ya no solamente está dentro, que hay mucho más fuera. Por tanto, es muy importante todo este trabajo que nosotras podemos hacer de acercar a la gente, ¿no?, y volver a construir unos lazos de solidaridad y de respuesta social fuertes, ¿no?, como hubo en el momento de la transición, donde se consiguieron muchísimas cosas para los barrios, ¿no? Y en esa, desde esa línea yo creo que es desde donde operamos, ¿no? Perdón, decía que en ese sentido veía también una pregunta en el chat que hablaba precisamente de hacia dónde tienen que ir los recursos, ¿no? Si tienen que ir hacia un sector profesionalizado de la cultura comunitaria o el objetivo es que lleguen esos recursos a las propias comunidades. Yo ahí, que la pregunta Francisco Rubio es muy interesante. Creo que podríamos hacer la misma pregunta con cualquier esfera. Desde una visión de escuela democrática, ¿dónde tienen que llegar los recursos públicos de la educación? ¿Solo a profesores y profesoras bien pagados, con sindicatos y con vidas que puedan sostener? ¿O los damos simplemente a los niños y las familias para que se autoorganicen y hagan escuelas? Es como la cola que... Bueno, un poco la pescadilla que se muerde en la cola, pero... Mi perspectiva de aquí, estoy un poco indagando, no creo que sea ni la una ni la otra, creo que las dos son compatibles y creo que lo que tiene que haber es un reequilibrio. Tiene que haber un reequilibrio de que haya condiciones de trabajadoras culturales más dignas para cualquier tipo de trabajo cultural y que se redistribuya por allá, y al mismo tiempo tiene que haber una capacidad política de que las comunidades les lleguen los recursos y tengan más potencia de gobernanza sobre esos recursos. Pero eso no es una cosa que va a pasar ni de un día para otro, ni es un tránsito que se puede dar incluso en 4 o 10 años, creo yo. Y lo que tiene que haber al final es un cierto equilibrio en entender que lo público es necesario como garante de unas condiciones equitativas de cultura. No estoy hablando de cultura, estoy hablando de garantizar la producción material de la cultura igualitaria para todas las personas, pero al mismo tiempo tiene que haber un espacio donde se puedan experimentar otras formas. Y creo que ese es el campo en el que se tiene que un poco dirimir esta tensión que está ahí, que no, yo no tengo una solución, simplemente quiero decir que tiene que haber un equilibrio entre las dos partes y tránsitos por las estructuras que tenemos, porque es la misma pregunta si se hiciese desde una perspectiva de política pública. ¿Tienen que desaparecer todos los trabajadores públicos y todas las empresas o economías sociales y solidarias que están trabajando para la transformación y dárselo todo a los consumidores? O sea, que es una pregunta que es muy interesante, pero que tendríamos que aplicarla a todos los campos. No sé cómo lo veis desde Innovación Ciudadana esto.
Bueno, por otra parte, cuando nosotros decimos que en un ecosistema, ¿no?, ponemos en valor las cinco hélices, ¿no?, eso significa que para resolver los retos que tenemos delante tenemos que colaborar tanto los agentes del mundo privado, ¿no?, tanto los agentes que tienen que ver como las administraciones públicas, las universidades y, por supuesto, los agentes de la sociedad civil. Por tanto, se trata de que para resolver procesos o retos complejos, ninguna de las dimensiones por sí sola va a poder dar respuesta. Por tanto, desde todos los ámbitos nos necesitamos. Aquí no se trata de que lo privado, lo empresarial sea malo y lo público bueno o lo universitario malo y lo social o la ciudadanía. Bueno, yo creo que nos necesitamos los distintos agentes del ecosistema y que lo que se tiene que buscar son estos proyectos multiactor donde cada uno encuentra su lugar, pero la lógica de colaboración tiene que ser desde la horizontalidad. Y desde la proporcionalidad, es decir, no es la administración o la empresa la que se pone encima de los agentes sociales ni la universidad, sino que hemos de respetar el conocimiento y la contribución de todas. Y el de los agentes sociales no es pequeño, es mucho, es muy importante, ¿no? Lo hemos visto durante todo el primer confinamiento, ¿no? Una gran parte de la respuesta que tenemos que dar es con el comportamiento de las personas y con el conocimiento que podemos tener. Pero también cada una de las otras partes tiene y desarrolla cosas que son muy importantes para poder dar respuesta a los retos. Por tanto, para mí el valor está en poder sumar y poder hacer esos procesos de traducción, ¿no?, que muchas veces Ibai nombra, porque desde cada lugar a veces no compartimos el vocabulario o no compartimos los métodos, pero a lo mejor sí compartimos un objetivo común. Entonces necesitamos hacer esa traducción, ¿no?, entre bueno, pues los lenguajes o los puntos de vista desde esas distintas dimensiones, ¿no? La quinta es el territorio. Y ahí también es importante, ¿no?, contar con los que estamos en un territorio donde nos pasan las cosas, ya sea este el barrio, la ciudad, un ámbito rural o mucho más amplio como ahora, ¿no?, que tenemos retos que son planetarios. Yo, como agente profesional y agente intermedio que opera en esos ecosistemas, muchas veces me hago esta pregunta que se formulaba, ¿no? Creo que hay como todo ecosistema tiene que estar equilibrado, ¿no?, como habéis venido diciendo, ¿no? Sí que creo que hay muchas veces donde de repente ves que hay una proliferación de agentes intermedios o de consultores o de facilitadores y faltan, ¿no?, los que están a los otros dos lados, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, que realmente nuestra labor, la labor como de la gente que está en el medio, tiene que ser esa labor de multiplicar, de catalizar, de conectar cosas, de que los recursos que le llegan se multipliquen, quizá no tanto en cuanto a multiplicar recursos, sino a multiplicar posibilidades, ¿no? Y a veces sí que está, yo veo el riesgo de que acabes cuidando más de la supervivencia del propio agente intermedio, ¿no? O sea, de la labor que ese agente intermedio tiene que hacer, ¿no? También yo creo que viene muy, muy derivado de que como todo el rato estamos en condiciones de mucha precariedad, los recursos que llegan difícilmente dan para sostener la propia subsistencia de la gente intermedio, de la gente profesional, ¿no? Con lo cual chupa demasiados recursos que quizás si hubiese, digamos, vamos a decir que si multiplicásemos por dos los recursos, probablemente no habría que estar tan pendiente de la mera supervivencia y podrías dedicar más esfuerzo a catalizar y conectar, ¿no? Pero para mí sí que es como una de mis inquietudes ahí, no sé, con las que me levanto, ¿no?, cada semana, con qué sentido tiene esto que hacemos, es tratar de que la labor esa de estar en medio, que creo que es una labor fundamental, realmente aporte valor, ¿no?, y no se convierta en algo que está en medio y estorba, sino algo que está en medio y abre posibilidades, ¿no? Y que quizás a veces, perdón, decía que quizás a veces ni siquiera somos conscientes como agentes intermedios de que lo que hemos empezado a hacer es
luchar como por nuestra propia supervivencia y ahí es donde terminamos captando los recursos que deberían ir destinados a las comunidades. Pero bueno, ese proceso de reflexión yo creo que es interesante, o sea, que muchas veces hay que mirarse un poco desde fuera y ver si realmente uno está aquí por ya por una inercia y por sobrevivir o lo hace ya porque realmente está aportando al ecosistema. Y en ese caso, completamente de acuerdo con Ricardo, que tenemos que ser como más cuidadosos y evaluarnos en eso, ¿no? Y luego, por enlazar con la cuestión de los derechos culturales, que me parece importante en esta cosa de los recursos, bueno, se viene trabajando mucho como sobre el acceso a la cultura, sobre la participación en la creación cultural, pero las cosas que no se están trabajando tanto, los derechos que no se trabajan tanto, son la participación en la toma de decisiones, ¿no? Que esto es fundamental en lo que estamos hablando de implicar en las comunidades, en esos recursos, y luego también en la defensa del ecosistema, ¿no? Que es una parte también fundamental de esta lógica de los derechos culturales, porque sin esa defensa del ecosistema cultural, poco podemos hacer. Entonces, creo que es como importante como generar... pensar este reparto de los recursos desde esas dos vías, ¿no? Desde la implicación activa de las comunidades en esa toma de decisiones, en esas políticas, programas concretos, y luego también insistir en que la defensa del tejido cultural y del ecosistema cultural es una cuestión que atiende a una cuestión de derechos culturales y humanos. Javier, pedían que colgáramos el informe de Artibarri en el chat. Vale, lo he puesto varias veces, lo vuelvo a poner. Nos pregunta Mar Núñez, en el ámbito de lo colaborativo, ¿qué tiempos mucho más lentos, con tiempos mucho más lentos de desarrollo del proyecto, que es otro tema implícito de lo que decía Richie, necesitas esta oportunidad de deriva y eso también merece y necesita recursos, nos comenta. Y también como un poco, también nos lanza el tema del resultadismo a la hora de presentar los proyectos, como estableciendo los resultados que se van a obtener. Y que de alguna forma que así se cierra el espacio a lo especulativo o a buscar resultados que verdaderamente puedan ser sorprendentes. ¿Qué decir de esto, no? Pues es que es totalmente, totalmente así, ¿no? O sea, ¿cómo conseguir escapar de eso? Creo que en la conversación que va a haber después, ¿no? Que va muy enfocada a cómo se consigue la financiación, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Creo que el mundo de los indicadores y las mediciones, que supongo que tiene que tener sus cosas buenas, el problema es que se ha convertido como... en una especie de cárcel, ¿no? En la que, claro, si tú ya tienes que formular un proyecto en el que tienes marcado los objetivos de lo que tienes que conseguir, a cuántas personas vas a llegar, qué efectos va a tener ese proyecto, vamos a ver, si es que tenemos unos retos que no tenemos ni puta idea de cómo, no los entendemos. O sea, y además, si los entendemos, cada uno los está entendiendo desde su posición. Creo que esta labor, cuando seguimos en el bloque de la hibridación, no hemos conseguido salir de él, creo que, claro, es que... simplemente el ejercicio de ver cómo cada una está entendiendo un mismo reto, ese tiempo nadie se lo quiere tomar, porque parece que es perder el tiempo, cuando quizá podría ser la manera de poder luego tener conversaciones. Cuando hablamos muchas veces de hace falta traducciones, hace falta que se entienda lo que digáis. Claro, es que no podemos querer entender la complejidad en un minuto. Lo que haría falta es poder tener el tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que a la vez es verdad, el mundo se va derrumbando, ¿no? Y entonces es a la vez ¿no? Entre dónde está lo urgente y lo importante, pero para mí esta es una de las cuestiones clave que le pasa, o sea, que también lo que tiene que ver con la investigación, vamos a decir, más convencional, ¿no? O sea, en el ámbito del I+D+I, la investigación pura también cada vez ocupa, se le deja menos espacio. Y entonces ahí vamos perdiendo toda la posibilidad de encontrar realmente otras vías. Entonces ahí estamos perdidas. Claro, el esfuerzo, ¿qué pasa? Que el esfuerzo de tratarte de imponer a ese gran tsunami que viene y que te obliga a medirte, a formular objetivos, a marcar hitos todo el rato, es muy difícil. Yo es como, yo qué sé, el tsunami de llamarte industrias creativas y culturales. Pues yo traté de no llamarme así durante un tiempo, pero llega un momento en el que te rindes, porque no puedes más. Entonces, claro, vas adoptando como el lenguaje que viene, la hegemonía, digo, que se impone,
Y creo que cómo hacer una resistencia a eso, pues joder, si Mar lo sabe, que alguien lo ponga encima de la mesa, ¿no? Porque creo que es clave. Ahí es donde creo que estamos perdiendo verdaderamente la batalla en esto. O sea, en que todo quiere ser solucionado muy deprisa. Y es imposible, no se puede. Yo quería decir sobre eso que estoy súper de acuerdo y que, bueno, el otro día por el Twitter, ahora no sé qué persona era, perdonad, pero creo que ayer cuando se estuvo hablando mucho del tema de ruralidad y ecología, una persona habló del tema de cómo hay que construir otros tiempos que sean más cíclicos, que tengan más que ver con unos tiempos que no son ni evolutivos ni progresistas, que no siempre nos piden el crecimiento absoluto, etcétera, ¿no? Y creo que volver a pensar en ecosistemas nos obliga mucho a pensar en tiempos que son muy cíclicos, que pueden repetirse varias veces, como las estaciones del año. O sea, como crece un huerto y se cuida de él, más que como generar un proyecto y es resultista. Creo que esa metáfora es como muy, muy clave, el cuidado de algo en común entre todas y no tanto de la producción de algo para ir hacia algún sitio. Y que además hay como un tema que nos mata a todas, y es que miradas cíclicas conllevan 5 o 10 años. ¿Y quién tiene los recursos y la capacidad y la potencia para pensarse como en ciclos grandes, ¿no? Cuando estamos en la emergencia, es verdad, y cuando estamos sometidos a los ritmos claramente subvenciones a administraciones públicas que ya habéis señalado antes. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de imaginación política, pero con condiciones materiales reales para introducir esos ciclos en nuestras iniciativas. Pero es una tensión que nos desborda a todas, en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en la gestión cultural, sino en nuestras familias, de nuestras relaciones, de nuestros cuerpos, etc. Y más ahora, ¿no? En tiempos de pandemia, que es la incertidumbre absoluta. Sí, o sea, aquí como desde una cosa muy concreta es cómo reformular ciertos programas de subvenciones para que no haya como un contacto, esa colaboración entre la institución y el tejido independiente, que no sea en un inicio cuando tienes que preparar esa convocatoria y en un final cuando tienes que hacer esa justificación, que es un sistema basado en la desconfianza, ¿no? Al final, porque no hay un acompañamiento de ese proceso, no hay una visibilización de esos proyectos que se han seleccionado, bueno, por lo general, ¿no? Estoy hablando muy en general, pero creo que muchas veces ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar programas para que exista una colaboración y un acompañamiento y un hacer como más cercano, ¿no? Entre esa institución que reparte los recursos, entre los proyectos seleccionados y entre todos los agentes que están ahí, ¿no? Y eso puede ser como una línea de trabajo como muy, muy fácil de hacer en realidad. En realidad, aprovechando donde estamos, ¿no? ¿Cómo se conecta el programa de Cultura y Ciudadanía con la línea de recursos de financiación del Ministerio de Cultura? Para mí esa es un poco una clave, ¿no? Y ya no solamente el programa, las líneas de financiación, pero también las líneas políticas de desarrollo de medidas y programas concretos. Porque si no, al final, pues unos venimos aquí a contar nuestras cosillas, a otros les dan X dinerillo para que haga unos proyectos y luego por ahí van los programas y las políticas, cuando realmente creo que lo que hace falta es ver cómo ensamblamos todo eso para que haya un sentido, porque si no, creo que es donde se pierde toda la energía, ¿no? Y creo que eso es realmente muy... Bueno, realmente creo que ayer Laia decía un poco eso, ¿no? Ayer Laia hablaba de que no solo tengan en cuenta en un pequeño apartado para las ayudas y tal, como innovación ciudadana, sino que exista un espacio más amplio, bueno, no exactamente como lo dijiste, pero que exista un espacio más amplio donde puedas participar de verdad en no solamente en recibir una línea concreta de ayuda, sino estar considerado o considerada dentro de un sector completo, ¿no? Claro, para eso hace falta que nos juntemos, ¿no? Que podamos establecer ese lazo entre redes, que no significa que ninguna se ponga encima de la otra. No se trata de que cultura esté encima o de que innovación ciudadana esté encima, sino que nos pongamos al lado y consigamos hacer esa triangulación con los otros sectores. Nos quedan 5 minutillos, nos avisan de que vamos a tener que ir cerrando. Algunos comentarios más que nos decían en el chat sobre la defensa del tejido cultural. Adolfo Chautón nos decía que más que como un derecho es una necesidad y que está relacionada también con la defensa de la sociodiversidad como parámetro de la supervivencia y de la resiliencia, igual que entendemos un papel central de la defensa y valoración de la biodiversidad, ¿no? Para que así nuestros sistemas puedan regenerarse, ¿no? Y seguir como vivos y con todo su potencial.
No sé si queréis decir algo como de cierre, cada una de vosotras. Bueno, como aprovechar estos minutitos también para llamar a la participación, ¿no? O sea, todas las personas que se sientan implicadas en este ámbito de la cultura comunitaria, que quieran participar, he puesto ahora en el chat, supongo que lo podréis ver, el link al formulario que tenemos de acceso a la red y el mail, por si haya cualquier consulta o lo que sea. Y la próxima asamblea va a ser el día, la primera semana de diciembre, creo que es el 4, pero por confirmar por mail. Pero bueno, que eso, estáis todas súper invitadas. Nosotras desde el ecosistema lo que tenemos que ver si conseguimos hacer es activar formas de sumarse y participar que vayan más allá de la rutina que tenemos como, bueno, rutina, pues de alguna manera que tenemos establecida, y ver si así realmente sí que conseguimos como abrir el ecosistema más allá de lo que fue el momento del colaboratorio, ¿no? No os puedo dar un email ni una fecha, pero sí que es como un, bueno, como un compromiso que tenemos como, bueno, que llevamos dando forma desde los últimos meses, pero bueno, a ver si conseguimos próximamente ya como que se cristalice en algo como más sencillo como de abordar y que así más gente como se pueda sumar, ¿no? Porque sí, a veces estamos como quizá dando un poco vueltas sobre nosotras mismas sin ser capaces de terminar de abrirlo, ¿no? Y ver cómo hacer esto también sin que nos genere ansiedad, ¿no? Porque creo que a veces también estamos como nosotras mismas nos metemos en ese círculo de, joder, no estamos haciendo suficiente cuando en realidad quizá ya estamos haciendo mucho, ¿no? Pero, bueno, lanzar esta invitación incierta a que, bueno, que además que no hace falta ser el ecosistema para formar ya parte del ecosistema de innovación ciudadana, ¿no? Y sí que no sé si nosotras hemos compartido el informe por ahí, pero creo que si no lo hemos compartido lo vamos a compartir en el chat y que echarle uno... Lo he puesto en uno de los chats... Estamos a dos bandas, o sea que lo pondré en el otro también. Que quizá una primera buena manera de participar es como ver ese código fuente, ¿no? Y así también como encontrar la manera de dónde irse situando. Y nada, quizá lo que decía Adolfo de que la diversidad es muy importante, creo que lo importante también es que nos creamos que la diversidad es importante, ¿no? No sé si vivimos en un momento donde eso esté tan claro, ¿no? Entonces, los derechos culturales, si son tan importantes como la diversidad, las dos cosas están bastante jodidas. Bueno, para cerrar, tal vez solo agradecer, ¿no? Agradecer a Benito y al programa de Cultura y Ciudadanía que nos hayan dado este espacio, ¿no? Para llamaros a todas, a uniros a este proceso de articulación que pensamos que es tan importante, porque entre la energía de todas es que podremos tirar adelante, ¿no? Y desarrollar todas las cosas que pensamos que nos necesitamos, porque somos más fuertes cuando estamos juntas, ¿no? Y, o sea que gracias, creo que ya nos toca cerrar mesa y seguimos conectadas por las redes. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, ¿no? Por estar ahí, por el esfuerzo que habéis hecho estos meses, que estáis haciendo. Yo os tengo que felicitar porque tiene muchísimo mérito, ¿no? Tiene muchísimo mérito todo el tiempo, ¿no? Y la energía que habéis dedicado. Y bueno, nosotros siempre hemos creído fervientemente en los sistemas de cultura ciudadana, en la innovación social ligada a la misma. Y bueno, aquí nos tenéis, ¿eh? También para lo que necesitéis. Hemos estado hablando también por teléfono con algunos de vosotros durante el confinamiento y bueno, la verdad que es una alegría para nosotros que estéis aquí y que habéis podido contarlo también, ¿no? En esta plataforma que ofrecemos y también poder conectaros con Iberoamérica, creo que es importante, ¿no? Ampliar redes también allá. Y nada más, gracias de nuevo y os convocamos en 5 minutos a la siguiente sesión que tiene que ver con el kit, ¿no? De a veces el kit de la cuestión, ¿no? Que es cómo financiar, ¿no? determinados proyectos, en este caso a escala europea. Pues nos vemos ahora en 5 minutos.